decidido como municipio enfrascarnos en varios desafíos. Y esos desafíos que tienen que ver con el beneficio para nuestras familias. Hemos hoy día, ya estando en un proceso de apertura de nuestro primer centro de nutrición infantil de la región metropolitana, y yo diría que del país. Hoy día estamos haciendo un tremendo avance para poder colaborar con nuestras niñas y niños, de entre 3 a 10 años, con los temas de obesidad. Y para eso hemos constituido un tremendo equipo de trabajo, a quien yo quiero felicitar, porque estamos haciendo una apuesta, ustedes lo saben. Con esto vamos a tener un ejercicio claro de las cosas que vamos a tener que hacer para poder colaborar con nuestras familias. Así que yo quiero saludar al equipo de profesionales, así que un gran aplauso para ellos y ellas, porque la verdad es que sin ustedes esto no tiene sentido, ¿no? Uno es el que le pone la pasión a lo que hace. Así que este es un desafío muy importante que va a ser reconocido, no me cabe ninguna duda, a nivel del país. También el CAIS es un espacio hoy día muy importante para nosotros. Efectivamente, si hay una deuda que tiene el país o el Estado de Chile, es con nuestros niños y niñas con los temas de TEA, ¿no? Con todo lo que significa. Y por lo tanto, hoy día el bosque se abre nuevamente a una posibilidad de atender hoy día lo que atendemos, que son 400, entre 400 a 500 niños anuales, vamos a aumentar a lo menos el doble. Eso significa que nuestras prestaciones van a ser de mucha mejor calidad porque vamos a tener un poco más de espacio de infraestructura, pero también de buenos profesionales. Así que también saludar al equipo, porque sé que han hecho un trabajo durante muchos años para hacer lo que hoy día tenemos. Así que felicitarlos por eso. ¿Ya? Un gran aplauso. ¡Fuerte el aplauso!